Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. En un acto en la isla de San Andrés por la celebración del 213 aniversario del Grito de la Independencia de Colombia, el presidente Petro indicó también que hablará con el presidente Ortega y su gobierno para garantizar esos derechos de pesca. El miércoles, en Managua, durante la celebración del 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega dijo que hay que acatar el fallo de la Corte y para eso tiene que haber señas, en un mensaje que dirigió a su par colombiano con el mejor espíritu de paz y de entendimiento. La Corte Internacional de Justicia, en noviembre del 2012, devolvió la soberanía de Nicaragua en el mar territorial del Caribe y en julio de este año ratificó la sentencia del 2012, pero desestimó la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y senadores y senadoras del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia sostuvieron una reunión virtual sobre la potencia económico y de inversiones de ambos países. Ambas partes identificaron y compartieron las potencialidades económicas para promover las inversiones y de futuros intercambios comerciales entre las dos naciones en la ruta hacia la construcción y consolidación una agenda estratégica rusa-Nicaragua para alcanzar el desarrollo económico del país. Nicaragua y Abjasia suscribieron el programa de actividades de cooperación para el 2023, que incluye convenios en el ámbito de educación, cultura, deporte y política de juventud. Según el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres, que firmó por Nicaragua este programa de actividades, impactará en la vida de los jóvenes facilitando espacios y oportunidades de intercambio para su desarrollo cultural y educativo, fomentando su inclusión y participación activa en el desarrollo de nuestras sociedades. En representación de Abjasia, firmó el programa Beslan Sopua, viceprimer ministro y ministro de Agricultura. Nicaragua firmó este jueves 5 convenios con Bielorrusia en el ámbito económico, comercial y cultural y la supresión mutua de visados entre Nicaragua y ese país de Europa Oriental. El convenio, de acuerdo con el asesor presidencial en temas de inversión, Laureano Ortega, impulsará el comercio, las inversiones y el intercambio entre las empresas de Belarus y Nicaragua. Del 10 al 16 de julio, los puertos nicaragüenses movilizaron más de 125 mil toneladas métricas en cargas internacional y 13 buques internacionales. En Puerto Corinto atracaron 11 barcos, donde se descargó 854 contenedores de importación y se exportaron 647 contenedores. En 2 buques con mercadería rodante llegaron 1.568 vehículos nuevos. También se atendieron a 5 tanqueros con 5.800 toneladas de gasolina, 29.460 toneladas de diésel y se exportaron 6.000 toneladas de aceite de palma. Se atendió un buque de carga general con productos de importación con 860 toneladas de fertilizantes y 6.716 toneladas de tubos metálicos. La revista Suma, editorial de revistas en el sector de negocios en Centroamérica y el Caribe, otorgó a Claro un reconocimiento, reconociéndola como una de las compañías con mejor talento humano. Para la empresa de telecomunicaciones, se trata de un compromiso que la impulsa a implementar nuevas estrategias para mantener la calidad y calidez en cada uno de sus servicios, a partir de la formación y bienestar de sus colaboradores. Claro Nicaragua cuenta con una política de reclutamiento y selección orientada a garantizar la igualdad de oportunidades. Además, Claro promueve la formación constante de sus colaboradores y fomenta una cultura de valores y respeto a través de procesos de incorporación a la compañía. Claro Nicaragua cuenta con la certificación ISO 45001, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que garantiza un ambiente seguro, propicio y de crecimiento constante. La Fiscalía pidió 83 años de cárcel para Francisco Humberto Mendoza, de 63 años, conductor de un bus que en abril impactó con una camioneta, provocando la muerte de 4 personas en la carretera El Timal-Malacatoya. Mendoza admitió ante el juez los delitos de homicidio, lesiones, lesiones leves y lesiones gravísimas y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral y emitió una orden de captura contra el responsable del registro de ciudadanos, en lo que es considerado como una nueva maniobra judicial en el proceso para retirar la personería jurídica del movimiento Semilla, cuyo candidato presidencial Bernardo Arévalo se medirá en la segunda vuelta el 20 de agosto a Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. El ente rector electoral, siguiendo una orden del Tribunal Constitucional, negó la solicitud de la Fiscalía de cancelar la personería jurídica del movimiento Semilla. El allanamiento de la Fiscalía, según confirmó el ente rectoral electoral, busca evidencias y registros de la persona de la entidad electoral después de una pesquisa similar a la de la semana pasada. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, es investigado por la Fiscalía General de ese país para indagar sobre su viaje a Letonia. Según el Ministerio Público, esta investigación analizará una supuesta influencia del mandatario contra la hacienda pública. El ministro de Comunicación de la Administración, Jorge Rodríguez, aseguró que solo se trata de la agenda política exterior del presidente. 11 personas heridas y 6 detenidas dejó la represión policial contra las manifestaciones del miércoles en Perú en el marco de la denominada Tercera Toma de Lima. Miles de peruanos de la capital y de decenas de ciudades salieron a las calles para reclamar la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, así como el adelanto de las elecciones. Los miembros de la Policía Nacional de Perú reprimieron con bombas de gases y perdigones a los manifestantes que llegaron a las afueras del Congreso en el centro de Lima. Un lote de más de 1,1 millones de envases de insulina llegó a Venezuela como parte del convenio que mantiene la empresa rusa Geroprán y venezolana Spirit Med Bio. El lote actual de medicamentos incluye más de 1,1 millones de envases de insulina humanas recombinantes de acción rápida e intermedia, Reinsulin R y Reinsulin NPH, indicó la firma Geroprán a través de una nota. Según la compañía, del lote cubrirá las necesidades de todos los pacientes del país que requieren tratamiento de insulina por periodos hasta de 3 meses. Autoridades sanitarias estadounidenses detectaron la presencia de un hongo resistente a varios fármacos que podría provocar enfermedades graves, especialmente en personas con condiciones crónicas, en quienes podría resultar letal. Los lugares donde se ha encontrado presencia del hongo, colonización Candida auris, son Oregón, California y otros estados del oeste. Los lugares donde se ha encontrado presencia del hongo colonización de Candida auris son Oregón, California y otros estados del oeste. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que desde el 2013 hasta el 2022 hubo 5.654 infecciones de Candida auris en Estados Unidos. Este jueves en Nueva Zelanda se registró un tiroteo mientras empezaba el Mundial de Fútbol Femenino que se celebra en ese país y Australia. El tiroteo dejó 3 personas muertas, incluyendo el atacante, y además 6 heridos. La gente debe sentirse segura en Auckland y acudir al evento esta noche de la FIFA. Habrá una mayor presencia policial para brindar esa capacidad adicional de tranquilidad pública, indicaron las autoridades. Después de tantos meses de vacaciones, la Pulga vuelve a la acción, esta vez en Miami, y jugará contra el Cruz Azul. Gerardo Martino, director técnico del Inter Miami CF, dijo que ahora puede presumir una de las estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, David Beckham puso en duda la participación de Messi, porque no se sabe si el astro del fútbol juegue en ese partido y duda que tras regresar de vacaciones esté listo. La Pulga jugará el partido porque al venir de vacaciones él necesita estar listo. La Pulga jugará el partido porque al venir de vacaciones él necesita estar listo. Las selecciones de Nueva Zelanda y Australia, países anfitriones de la novena edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, que inició este jueves, salieron vencedoras en la primera jornada con marcador 1-0 frente a Noruega e Irlanda, respectivamente. El equipo de la neozelandesa venció a Noruega, que no pudo encontrar su mejor forma ante la presión de su rival, en un partido marcado por un gol en el minuto 47. Mientras tanto, Australia logró un primer gol por el penal cobrado en el minuto 51 por una falta en el área. El cantautor Pedro Pablo Martínez Téllez, el guadalupano, lleva 8 días de estar hospitalizado en un centro asistencial en la capital
informó su hija Verónica Martínez. El cantautor presenta dolores musculares y mareos, por lo que fue trasladado a un hospital capitalino donde le detectaron. El cantautor presenta dolores musculares y mareos, por lo que fue trasladado a un hospital capitalino donde le detectaron afectaciones en la columna y un proceso infeccioso. Pedro Pablo el Guadalupano cumplió 77 años el pasado 7 de junio y a lo largo de su trayectoria artística ha escrito más de 1.100 canciones. La cadena de televisión Univision confirmó que la esperada presentación de Tekashi 6ix9ine y Yailin, la más viral, fue suspendida por motivos de seguridad. Daniel Hernández, como verdaderamente se llamaba el rapero 6ix9ine, no podrá ser parte del evento por las amenazas de muerte que ha recibido. Esta medida se toma en base a las recomendaciones de la seguridad de las entidades competentes y con el firme compromiso de siempre priorizar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que forman parte del asistente al espectáculo, dijo la organización de los premios en Puerto Rico.